civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. I repeat, civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. Do not attempt to approach or apprehend these bodies as they are considered extremely dangerous. This warning applies to all areas receiving this broadcast. Tune in to 9:20 a.m. to get updated information in the event that you are separated from your television or if electrical service is interrupted. Civil authorities in your area have reported that the bodies of the dead are rising from their graves and attacking the living. Follow the messages on screen that will be updated as information becomes available. This station will now cease transmission, so please use your battery-powered radio. Tune in to 9:20 a.m. for further information. Bueno, estamos otra vez por aquí con el permiso de Yoigo, claro está. Como siempre, los fines de semana se va a la mierda. Me he puesto un poco a parir por las redes sociales, a ver si hacen algo, aunque lo dudo. Pero bueno, a ver si mientras esto dure aprovecho y juego un ratillo al Dead State. Tengo ahí muy abandonado. Esto, creo que esto no se vio. Al dormir, no me acuerdo si llegué a transmitir esto.
Ahora también sí que se activaba el hombre este como chef. Que yo creía que el chef hacía que gastara menos comida, además de moral. Pero no, simplemente es moral. Una lástima. Está en la recicladora. Me permitirá convertir muchas armas que no necesito y demás en elementos de construcción, creo. O sea, en recursos de construcción. Estoy en el grupo. Que había descubierto algo, biblioteca agradable. También, mausoleo. No, aquí creo que esto me lo dijo el otro. A lo mejor tendría que meter a ese en el grupo por si acaso. Campamento enemigo. No tiene pinta de ser. Ah, vale, una alarma. He traído al científico. Un rifle de asalto, creo. Una escopeta. Anda, mira, un arco. ¿Puedo hablar con ellos? Shit. Ah!
Ya ha fallado. Produce, ah no, un 45%. Ah, hostia, no tengo un ataque feroz. Un dejo bonito. Bastón telescópico. Efecto de arma reacción 40%. Supongo que por eso. Daño 20-25. Un bate de aluminio. Se lo puedo cambiar a este hombre que tiene uno de madera. Dos, 18-28, sí. Mejor. Curiosamente el de madera hace más daño a no muertos, un 150%.
les da tiempo a disparar. Hostias, no tiene. Esto también está raro. Mierda. Ah, no, menos más. Shit! Pues hay dos, en principio. ¿De dónde estará el otro? Tengo que quedar otra vez ahí. Ahí. Ah, bueno, claro, no puede pasar porque está el cuerpo del otro. Pero está muerto.
esperar que se desangre. Claro, ese es el segundo que está saliendo. Ya está. Debe haber sido peor. Interesante saber qué hay, no sé ni qué es el edificio. Estos aquí bancos de piedra, no sé muy bien qué hacen. Fresca 1, combustible 2,5. Las especiales 4, piezas 22. Elementos de datos. La cuestión sería mandar a esta gente al médico. Se vayan curando. Y coger a... ¿dónde está? A este hombre... Ah, porra, está enfermo, no puedo. Thank you.
manera de construir el... la recicladora, lo cual no sé muy bien cómo se utilizará. Flechas. Eso no me sirve para nada más, creo. Solo 5 piezas. Qué mal. Creo que me daría un poco más. Lo malo es que no te deja elegir. Es decir, tienes que destruirlo todo. Por ejemplo, tengo aquí mucho bate. Hombre, lo que puedo hacer. No, tengo que hacerlo desde aquí. Thank you.
Sí, no sé si será aleatorio. Será, digamos, un martillo da una pieza, un cuchillo da media pieza. No sé cómo irá. Taller. Dinero. Para no perder si encuentro tu pollo. No para cada pollo traído. Mientras más pollos consigas, más yo maté uno. Quiero decir, si sé que se matan al llegar a no tener el gallinero, los dejo ahí y ya volvería luego por él, pero bueno, cosas que pasan. Barcelona de hongos estaría bien también. Cuesta 20 de piezas. Más 2 de morar por día, más 20 de comida por semana. También cuesta 5, esta cuesta 20. Armadura de neumáticos. Armadura de cota de malla. Thank you.
trabajar de científico. Para construir munición necesito laboratorio de ciencia. ¿Qué tal? Si hay algo, son las 12. Bueno, no me va a dar tiempo. Bueno, concesión de autos, estacionamiento. Matas silvestres. Pasado una hora, los he pasado. Parece que ya lo había escuchado. Creo que sí. Que me desbloqueó un esto en el mapa. Una nueva localización. Thank you.
Yo creo que sería información sobre la milicia, que se supone que hay otra facción, que es la milicia. Estos tipos iban aquí vestidos de militares, digo yo. A ver si son ellos. Pero vamos, lo dudo. O sea, sería raro porque me han atacado en ambas verbes y se supone que con la milicia puede ser amistoso o no. Creo. Pues lo entendí. Uy, menos dos de moral. Bajado. La mujer está infectada, ha perdido un estado de ánimo, parece. Corre despacio después de oír el ruido de las motocicletas alrededor de la escuela. Te está esperando. Vaya hombre, los coyotes. Nos han rogado. Si quieren atacar, ya lo habrían hecho. Probablemente debías hablar con ellos. Buena suerte. Marshall, hola, me gustaría escribir a algunos de mis chicos. ¿Quién es el director? Risas. Sweet Dave. Petty Dave. El dulce Dave, ¿no? Discúlpeme, señor. Yo y mis hijos estamos perdidos. ¿Podría decirnos cómo llegar a la oficina de Sheriff Local? Acabamos de descubrir que nuestras licencias de cumplir han caducado. Puedes imaginar nuestra conmoción. Sí, jeje, ha expirado. Debemos romper las reglas, somos buenos niños. No queremos hacer eso. Ahora espera un segundo, acabo de recordar algo. Ya no hay leyes. Esa es una buena noticia. Bueno, no para todos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué tienes? Aquí todos somos hombres de gustos selectivos. Vino, cigarro fino, buena compañía. Bebidas, drogas, vaginas. Y alcohol, drogas y vaginas. Se podría decir que estoy buscando una vagina en específico. Una vagina que lleva el nombre de Regina. No la estarás ocultando aquí, ¿verdad? Tal vez sí. ¿Cuánto vale para ti? No tengo ni idea de quién es. Ella estaba aquí, pero se fue. Ella era un inútil motociclista de mierda, así que la maté. ¿De acuerdo? Jaja, bueno, aquí es la verdad del asunto. No importa. Mira, yo y mis muchachos vamos a estar de vuelta en 3 días. Cuando volvamos, o bien tendrás a Regina para nosotros, o 100 raciones de comida y digamos 10 galones de combustible para cubrir el viaje. Lo pensaré. Entendido. ¿Y si no lo hago?
O lo vas a hacer, porque si no juegas bien, los coyotes vendrán a joderte. ¿Será eso divertido? Chicos, salgamos de aquí. El gigante no podría estar en riesgo. Debemos reunirnos para hablar de esto. Todos debemos saberlo. Es el polvo de las motocicletas. Dígalo rápidamente en un idioma que no entiendes. Disculpa, Chiro no habla español. He estado intentando hablar con ella, pero solo entiendo unas cuantas palabras. ¿Alguien aquí habla japonés? No estoy seguro. ¿Alguien dijo algo sobre hablar japonés? He adentrado completamente en la cultura japonesa y el anime durante muchos años. Y como todo el mundo sabe, estar bajo un enorme estrés puede traer a la luz habilidades latentes. Así que voy a traducir para ti. Moshi moshi, watashi wa dungo sha desu, kawaii roni desu, nan desu ka? Dice algo rápidamente en japonés. Sao desu, ¿eh? Yo dice algo bastante rotundo en japonés y se ve irritada. Paka. Entonces, ¿qué está diciendo? Por favor, traduce. Ella dijo lo feliz que está aquí, y me dijo también que soy un guerrero cuya sabiduría y valentía brillan como el sol naciente en las montañas a las primeras horas del amanecer. Yo ahí me lo creo. Es algo de japonés, no el hombre, Raya. No creo que ella lo quiera aquí. No creo que ella lo quiera aquí. Bien, perdón por ayudar. Se me da algo de español a Michiro. Quizás con todos los libros que hay por aquí pueda enseñarle algo de español, o alguien más puede, supongo. Es una gran idea, me gustaría que te encargaras de eso. No lo creo. Había estado intentando hablar conmigo, al menos ella ha sido bastante paciente cuando he intentado enseñarle algo. Se habla en japonés, ¿entiendes? Sí, he aprendido a entenderla un poco, y eso le preocupa que yo deje la escuela, eso es todo lo que les está diciendo, genial. Por ser voluntario, gracias por ser voluntario, os veré ambos bastante. ¿Qué te sigue hablando? Se asoma a la puerta como si te mira que alguien más lo vea. Yo no sé si algo... No sé si sea algo del oído u otra cosa, pero algo ha hecho que mi sentido del equilibrio esté bastante malo hoy. Podría tomarme un día libre para mejorarme, así no estoy tambaleándome por todo el lugar. No sea más, vas a descansar, enviaré a alguien a que te eche un vistazo, que se base de que eso no sea una infección de oído. Realmente necesito tu ayuda. O sea, puedo mandarle a descansar pero utilizando negociación. Pero no lo sé, pero gracias, tomar un descanso. Vale, nos vemos hoy para discutir la amenaza externa que se ha presentado. Esta mañana Marshall Streeter, el líder de la banda de los coyotes, llegó a nuestra puerta principal, porque ha recopilado sobre ellos, son una de las bandas de motociclistas más notorias de Texas. Su nueva potencia de fuego son superiores a los nuestros. Exigido que le entreguemos a Regina y nos dejaron en paz. Es una mierda. Ya tendrás tu turno para hablar. Todos aquí se verán afectados por los resultados, ya sea la pérdida de suministros, una acción hostil contra los coyotes, alguna sugerencia. Escucha, he sido policía en este estado desde hace mucho tiempo y hasta donde yo recuerdo, los coyotes siempre han sido el tipo de bandía de las que incluso los policías se mantuvieron alejados. No les importa una mierda de nada y tienen un poder de fuego que nos mata. Masticaría hasta el infierno. Masticará hasta el infierno. Él veis mi consejo, tal vez lo que quieren, espero que alguien más se los mate antes de que vuelvan. Pero si decides luchar contra ellos y tienes un plan para vencerlos, te apoyaré. He visto un comportamiento antes, la cabeza de los coyotes, es más que un señor de la guerra. Pero lo que quiere es seguir a las coyotes hasta que te niegues, entonces los matará. No te vas a provocarles a una pelea. Estoy diciendo que nos vayamos a perder a nadie. Estoy dispuesto a poner mi buena vida en peligro si eso es lo que necesita. Se va a transformar en policías cárceles. Nos mostraré con un maldito ranger de ese tamaño y va a hacer las cosas. ¿Quieres saber quién son? Bueno, te lo diré. Salí a cruzar con los coyotes con mi viejo. Estamos tratando de mantener un perfil bajo, ya que algo que necesitábamos tener nuestra propia vida. Pero Marshall, ese bastardo tenía otros planes. Mató a NZ, se encontró con él y lo apuñaló en el estómago. No hay más remedio que correr hasta aquí. Sí, sabíamos de ti. Eso debería hacerte estar aterrorizado.
Marshall Street. Este mundo es su maldito patio de retaca ahora. Todo lo que quiere. Llamamos al apoyo, los otros carteles, afiliados, amigos. Le decimos protegerlo a los nuestros. Los coyotes son un pequeño ejército ahora. Tienen demasiado miedo de Marshall para desafiarlo. Pero si él es eliminado, esa reacción se dispersa. El razonamiento con Marshall. Si me entregas a él, me matará, finalmente. Entonces volverá. Y cuando dejes de dar lo que quiere, matará a muchos de los ustedes. A muchos de ustedes con su cuchillo. Desde dónde está y cómo detenerlo. Por si tienes toda la maldad, necesitas. Te vas a recargar algunos malditos cañones y darle a ese hijo de puta un nuevo agujero en el culo. Joder, tengo la... He cambiado de cascos y tengo la música demasiado alta. Sí, puede que sé que muchos de aquí favorecen la belleza, pero he trabajado con prisioneros. Sé que hay muy buena y... Sé que hay buena y razón en ellos. O sea, que hay bondad y razón en ellos. Y creo que con un poco de discusión podemos llegar a un entendimiento que podría incluso conducir a la cooperación entre nuestros dos grupos. Has votado abrir las llaves con esos coyotes, ahora donde se conduce. Pero si estás convencido de que no es el curso de acción prudente, me incliné por su experiencia y me aseguré de que todos sepan que cuentan con mi apoyo. A ti, parece que tenemos un tema de decisión para nuestro grupo. ¿Cómo vamos a responder a los coyotes? ¿Vamos a entregar a Regina? ¿Vamos a tratar de negociar con otra solución con ellos? ¿Vamos a encontrar y matar a Marshall Street? Uf, esto va a ser jodido. Estoy en contra. Estoy a favor. Estoy en contra. Estoy a favor. Contra. O sea, dos en contra y dos a favor. Resonante crisis. Dicale está en contra, pero respeto tu decisión. Está a favor, está en contra, pero respeto tu decisión. La mayoría de refugio está a favor de tu decisión. La moral aumentó en el refugio 23. El fidelis recibe una bonificación de moral 35. El estado de ánimo aumentó en cada aliado 5. Bueno, no salió mal. La cosa es que acabemos todos muertos, pero bueno. Está subido a bueno, por fin. Estaba infeliz, siempre. La cuestión es... ¿Qué tengo? ¿X días para prepararme? Investiga el depósito, investiga el fútbol, investiga el spray... de la música.
podéis obrar. Una pieza extra de comida se produce cada semana por cada día un agricultor que trabaja en la huerta. Interesante. O sea, para tener más comida todavía. Pero vamos, todavía tengo mucha cosa que construir. A ver, voy a acercarme aquí a ver qué hay. Puedo ir hacia aquí. A ver. Ah, no me he fijado a ver si salía la posición del. Los tipejos estos, de los coyotes. Y por cierto, no he cogido. A nadie que. Vale, no es lo suficiente alto para desactivar la alarma, tú mete las narices. Pues es el que tiene habilidad científica más elevada. Que yo sepa. Ah, no, ciencia, solamente dos. Vaya, yo creo que sería más. Pues ¿quién tengo yo que tenga mucha ciencia? Pues ahora no recuerdo, yo creo que este hombre tenía mucho más ciencia, la verdad.
Joder, tiene más ciencia del Max este. Que va por ahí con un martillo ferroviario. Tócate las narices. Y es el Max el que desactiva la trampa. Y ahora me faltaría alguien mecánico. A que me da al Max, tendría que haber traído a otro. Pero bueno, en principio no, aquí no hay zombies ya, ni hay nadie. Así que puedo echar abajo la puerta con un poco de paciencia. Está costando echar esta puerta abajo, ¿eh? Una biblioteca. Bueno, cosillas para subir moral. No vienen mal. No sé si habrá un tope de moral. Si el máximo será 1000. Porque no, si hay un tope, casi que sería mejor guardar algunas cosillas y volver a por ellas en caso de que bajase mucho la moral por cualquier cosa. Diccionario japonés-español. ¿Para qué será útil esto? La distinción, Galaxy Wars. Pues esto, lo dicho, un poco de moral, la moral y comida, un poquito de comida.
especialmente grande el mapa. Uf, pero hay gente para parar un tren. Poder lanzar un segundo ataque por... Sí, hay saqueadores. Me podían pegar un tirillo para que se fueran para allí todos los zombies. Uf, hay bastantes. 1, 2, 3, 4. No, 4, 5, 6. 6 o 7. Hay gente con pistola. Que se peguen entre ellos.
Eso. Ahora todos los zombies a por ellos. Ahí va. Han despertado. Sí, que eso lo ha cambiado. ¿Cómo se puede personalizar? Sí, ya está aquí, la Navidad. Bien, así tanto los saqueadores como los zombies irán al tiro, al ruido, y se matarán entre ellos. Estos no se están moviendo hacia el ruido, en principio. Vale, a ese no me ha sentido muy bien.
aquí. No lo estoy muy seguro. Sí, es que el tirazo no va por aquí. Supongo que estará por aquí. Lo malo es que, a ver, lo gracioso es que los saqueadores maten a más zombies de los que son ellos. ¿Por qué? Porque si los zombies los matan a ellos, ellos se levantan como zombies. Entonces es una mierda. Más fácil matar a un zombie que no a un tío armado, pero bueno. Aquí muerte es lo que sobra. Douch. Douch, eso suena a nombre. O sea, a ver si va a haber aquí un superviviente o algo. Si que no tiene avatar. Ah, no, si Douch soy yo. No, Douch no soy yo, soy... es mi grupo, está en mi grupo. Como sale ahí que dice que le ha hecho daño. ¡Hostia! Que ha aparecido uno por detrás y ni me había dado cuenta. Claro, estos son los zombies que aparecen cuando hay ruido. Que me he dado cuenta que si no. Porque por aquí no habrá salido, ¿no? Creo que estamos a 120 decibelios. En este momento pueden aparecer zombies de la nada. Ah.
Estaba apareciendo tantos zombies. Ahora, otro para la panza del zombie. Vale, hay muchos saqueadores que, aunque aparece ahí en su avatar, digamos normal, son zombies ya. Esperando a ver si termina unos u otros. Just do it! Make your dreams come true!
come true. Qué susto. ¿Qué coño es eso? Vale, creo que hay uno que ha entrado en pánico y debe estar corriendo por ahí. No ha alcanzado los zombies. Vale, ahora todos esos saqueadores, menos uno, son zombies. Creo. O sea, que habrá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 zombies. Y además estarán todos juntitos ahora. No, más de 12. Si se calman un poco. Sí, ya está, se calmaron. Veamos. Ahora a saber dónde van.
ver. Y como no, este le ha puesto cara a la pared, para que sea más difícil la traer. Que vale, como se hayan metido aquí dentro. Pocos zombies veo. Poco a poco. Vale, aquí hay varios. Que hay sangre. No sé si aquí habrá muerto alguien. Será ya del escenario. Pueden haber muerto gente está atacada, saqueadores, atacados por los zombies, pero se han levantado y se han ido. O sea que si aquí había uno, estaba bastante cerca de donde estábamos. Podría haber dado ahí un buen susto y haber aparecido todos por aquí, por el flanco. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho.
Te daba porrazo. Una cantidad de armas. No, una munición. Vale, se han ido todos para aquí. Nada más todos de espaldas. Que no se diga. Antibióticos. Pedazo grupo aquí. Al menos heridas leves, herido, casi muerto, sin daños. Bueno, algunos ya están hechos polvo. Bueno, pero al menos han dado la vuelta. Así puede que sea más fácil de atraer. Los dos van a venir juntos, sí o sí, pero este puede que pueda traerlo a él solo. Hola, Luther.
Espera, que viene uno solo. Este lleva un... Sí, lleva un casco. Un casco, una máscara. Máscara estas de paintball. Supongo que le dará algo más de resistencia a los golpes. Sí, la armadura solo robe 6 puntos. Dentro de poco la sé. Así que mira, una UCI. A tope de balas. Huh?